de palmas para esta majestuosa presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Piura. En esta noche, en homenaje al Perú, celebrando nuestro 96º aniversario de la proclamación de la independencia del Perú. A continuación, vamos a apreciar la danza Balicha, huayno, genuina expresión musical del Cusco. César.
Las palmas para el elenco de danzas de Rodil Flores, Caballero del Mar, Marinera. Reiterar el agradecimiento a la Fundación Piura, Caja Piura, la Municipalidad Provincial de Sullana, que dirige el alcalde Carlos Tábara Polo, por este espectáculo en el marco de las actividades por el 196º aniversario de la proclamación de la independencia del Perú. A continuación, obertura peruana con arreglo de Arturo Caldas.
sintetiza el amor que le tuvo a la tierra que lo vio nacer. Uno de sus hijos más destacados, quien tejiendo notas musicales como quien hilvana hilos de oro, fabricó un gran trofeo que le ofrendó a su llano. El día de hoy nos deleita el elenco de danzas de Enrique Vargas con el tondero La Perla del Chira. Excelente.
un sentimiento especial e inigualable en el corazón de todo cuyanero al escuchar nuestro segundo himno, el tondero La Perla del Chira, interpretado por la Orquesta Sinfónica Municipal de Piura. Señoras y señores, los invito a ponerse de pie para agradecer, reconocer la presentación de lo que ha sido esta noche de gala con la Orquesta Sinfónica Municipal de Piura. Gracias a Fundación Piura, Caja Piura y la Municipalidad Provincial de Sullana, que dirige el alcalde Carlos Tabra Polo. Fuertes palmas para la Orquesta Sinfónica Municipal de Piura. Estimados vecinos suyaneros, quiero enviarles un saludo por Fiestas Patrias. Asimismo, reivindicarle nuestro compromiso como peruanos y como suyaneros para hacer grande nuestro Perú. Asimismo, como ciudadanos, quiero revivir y reflexionar sobre nuestro compromiso que tenemos para que cada día actuemos y tengamos la convicción de ser grande nuestro país. Espero que disfruten este 28 y 29 de julio.